Hello guys, we're here from C-Star International. We're here to visit Dr. Karvanish. I'm here to get my exam and also to do another non-surgical procedures. We're here at CESILIP, which is one of the best centers in the Dominican Republic. So let's go in and visit Dr. Karvanish. Hello, hi. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y la doctora se encuentra? Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Hello. Mi amor. ¿Y tú? ¿Cómo está? Muy bien, doctora. Gracias. Bella, como siempre. Ay, bueno, gracias a ti. Qué linda. Gracias. Me estoy removiendo el maquillaje para hacerme el plasma, que es un procedimiento fenomenal. El plasma está compuesto de agua y de proteínas y factores de crecimiento. ¿Para qué sirve este? En este caso lo vamos a aplicar a Minelsa para mejorar la apariencia del rostro, mejorar las arrugas finas que comienzan a aparecer, mejorar también la apariencia y la textura de la piel en relación a manchas, ya sea por el sol, mejora también las ojeras. Esta es la anestesia tópica que le voy a aplicar. La estoy cogiendo no con los dedos directamente, sino con una jeringa. No se la voy a inyectar, la voy a aplicar. So aquí tenemos que removernos todo el maquillaje y el área se va a desinfectar. El plasma lo estoy utilizando en Minelsa para mejorar el aspecto de las ojeras, las arruguitas finas que comienzan a aparecer, manchas también del sol, y rejuvenecerla completamente. Para extraer la sangre y tenemos que separar los componentes de la sangre para poder adquirir el plasma. Ok, aquí ya podemos ver cómo se retiró la sangre. Vemos sangre total, lo pueden ver rojo ahora completamente, y ya vamos a la centrífuga donde vamos a durar un estimado de 15 minutos, donde vamos a separar los componentes para luego obtener el plasma de la propia sangre del paciente. Ahora podemos ver que luego de que la pusimos en la centrífuga, se separaron los componentes, lo que había explicado anteriormente, que el plasma es la parte líquida de la sangre, por así decirlo, que está compuesta por proteínas y está compuesta en mayoría de su parte de agua y componentes de crecimiento, factores de crecimiento. Miren aquí ya cómo se diferencia. Miren, anteriormente era roja completa, luego de la centrífuga, miren cómo se ve la división. El plasma es la parte amarillita que ustedes ven y la parte más líquida, que es lo que vamos a inyectar. En este caso, a Minelsa le vamos a inyectar en el rostro. Ya estamos separando. Miren. Y todo este componente ya se queda aquí en el tubo y es desechado. Aquí yo simplemente estoy obteniendo el plasma que voy a utilizar en el tratamiento. Bueno, como ya pueden ver, aquí estamos listos para aplicar el tratamiento del plasma rico en plaquetas a nuestra queridísima paciente. También se utiliza para mejorar las cicatrices, es utilizado también intraoperatorio. Y es utilizado para pacientes que, por ejemplo, tienen tendinitis, ya para tratamientos más médicos, no estéticos. El plasma realmente es lo que le decimos el líquido oro. El plasma yo lo voy a colocar con este aparato que se llama DermaPen. ¿En qué consiste? Este aparato tiene una aguja, realmente son 36 agujitas pequeñitas dentro de una. ¿Y qué va a hacer esto? Me va a permitir abrir un poco la piel para cuando el plasma penetre a la piel sea de manera total.
estamos aplicando el plasma. Como ya les expliqué anteriormente, las agujitas me abrieron los canales por donde el plasma va a penetrar. Ok, aquí podemos ver que con el dispositivo que utilicé no es la única manera de aplicarlo, también se utiliza con agujas de insulina. Hay partes específicas del rostro que a veces uno quiere que haga un efecto mayor y en este caso lo inyectamos directamente, en caso de ella que lo vamos a inyectar directamente en las ojeras. Finalizado, ella está un poquito rojita, nada exagerado, puede salir normalmente, evitar el sol, usar sus lentecitos de sol también y protector solar. En la noche recomendamos que use un hidratante, pero puede hacer su vida normal, no la va a impedir de realizar sus actividades. Luego de finalizado el tratamiento, pues vamos a aplicar una crema hidratante, porque el plasma en el inicio tiende a resecar un poquito la piel por las agujitas, pero ya luego eso va cambiando. Inmediatamente se acaba el tratamiento, pues yo le dejo aplicada la crema. Bueno, ya ustedes saben, señores, si usted quiere venir a hacerse su tratamiento quirúrgico, también puede hacerse tratamientos para el envejecimiento de la piel y del rostro.